este sábado 28 y 29 tenemos el gran torneo nacional de Yu-Gi-Oh! No te puedes perder este gran evento por única vez en el año. Regresamos a los presenciales después de 3 años. ¡Qué mejor manera siendo Grupo A Perú! Preinscríbete en Carloncho Store ahorita mismo. ¡Asegura tu participación! Dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Ahí lo vas a poder ver si eres de Perú. ¡No te lo puedes perder! Y si naciste este 2008, hacia adelante, participa del torneo Dragon Duel. Categoría niños, acá en Perú, chibolos. Totalmente gratuito y llévate grandes premios. Demuestra que eres el duelista más fuerte de Perú y conviértete en campeón nacional. ¡Vamos todos al nacional! ¡A llegar al Grupo A otra vez! ¿Qué tal amigos de Ready for Duel? ¿Cómo están? Hoy día le traemos desempaquetado gracias a los amigos de ¿quién? Hobby Center. Alfieri Hobby Center nos da este display. Recuerden que los amigos de Hobby Center se encuentran en el centro comercial de Arenales también, así que vayan a buscarlo de ahí porque también tienen bastantes cartas de Yu-Gi-Oh! Y de diferentes juegos. Por ahí hay Catán, que también me gusta un montón. Vamos a ver Fuerza Dimensional gracias a mi amigo Alfieri Hobby Center. A Renzo Alfieri, muchas gracias a ellos. Todo por este unboxing. Y recuerden que pueden ir a visitarlos también, ¿eh? Así que ahí vayan, por favor. Vamos a abrir esta cajita. Ah, acá sí lo voy a abrir más tranquilo, más rapidito, diré. Más rapidito porque a mí me gusta un poco disfrutarlo. Pero acá como ya sabemos que es las cosas que vienen y todo, vamos a rogar al señor de los boosters, al señor dios de los boosters, que me venga el leoncito Regulus, que es una de las cartas que estaba queriendo desde hace mucho tiempo. Así que vamos a abrir el primero. Vamos a ver, a veces el primero es el sagrado. Vamos a ver qué viene por ahí, Vamos, hasta ahorita sé si siempre las cajas que abro del Fieris Hobby Center son buenísimas. Acá, este. Y dragón, mecha naval, que es una carta buena. Puede ser para el caso de los virtual. Vamos a poner por acá las supers. Predaplantas, que no está nada mal. Vamos a seguir abriendo por acá. La que sigue. La que sigue por acá, uno más. ¡Plin! Volteamos por acá. Terror Garra Acro. Bueno, este ya lo vimos, Uf, no, parece que es una trampa. Terion. Cruzado Terion. Una super rare. Tenemos acá el leoncito. Vamos, leoncito, sal de por acá, leoncito. Vamos a poner las commons acá al costado para que se vayan llenando. Y vamos a seguir sacando un sobrecito menos. ¡Plin! Acá tenemos acá. Terion, cadena, dogmaturga. Y tenemos Chaosai, el parafantasmas. Esta carta me recuerda mucho a Kaiku. Es una de las cartas que a mí me gusta del tiempo de Goat. Tenemos esto por acá. ¡Pa! Seguimos abriendo. Vamos, tres super rares. Vamos. Acá tiene que venir algo interesante. Recuerden que pueden ir al Fieri Hobby Center y encontrar acá su unboxing y sus cartas que ustedes estén buscando. Dogmática. En este caso tenemos esto. Y Predaplanta. Y Gaia. Tenemos acá una super rare más. Y por acá tenemos esto. Uy, este dragoncito no está nada mal, ¿eh? El dragón trueno. No está nada mal el dibujo. Vamos a ponerlo acá. Seguimos, vamos. Más rápido, tío. Más rápido. Acá no tienes que mostrar mucho. Vamos. Uf, Destierro Señalado. Una de las trampas de los Branded que se pide un montón. Esta carta va a estar buena para el formato. Es interesantita para jugarlo. Nada mal. Acá la ponemos. Estamos ahí. Ahí van a ponerse todas las foils que vayan saliendo. Ahorita ya voy a comenzar de nuevo por arriba. Vamos, faltan por ahí regular. Vamos a ver qué es lo que me pueda tocar acá. Estoy bien empilado. Uf, volteamos acá. Escalapéndulo. Tenemos esto. Esto. Y esperemos. ¡Bien! ¡Regulus! ¡Bien! ¡El leoncito de los Terios! Bien, Regulus, es una de las cartas que yo quería, que estaba buscando y les dije, la anterior vez estaba, me doy cuenta que cuando quiero, la pido, no sale. Y ahora que estaba, ojalá que venga. Gracias a los amigos de Alfieri Hobby Center por el Regulus. Gracias Renzo Alfieri, te amo. Bien, ahí vino Regulus, este sí lo voy a poner por ahí. Bien, bueno, acá comunes. Ah, dice, lo he botado y sin siquiera mostrarlo, ¿qué? Qué sobrado el tío Reddy para no mostrar al Regulus hermoso. ¡Bien, Regulus! ¡Bien! Ahí, bien. Ahora me falta uno más. Quiero uno más de los Regulus. No les voy a negar. Quiero un Regulus más.
Ya no le pido, ya, porque me doy cuenta que funciona al revés conmigo las cajas, ¿ah? ¿Eh? Esto. Vamos a ver qué viene. Vínculo Libromancia. La Libromancia también es un arquetipo que a mí me gusta, así que vente para acá. Bien, Regulasus. Regulus para el pueblo. Bien, quería Regulus. Me falta uno más para mi Sky. Así que lo voy a pensar el Regulus. Predaplanta. No, esto. Esto y tenemos. ¡Uy! La Pastecielo. Esta Pastecielo está bonita. No está nada mal tampoco. Se puede usar con el Instant Fusion. Así que es un péndulo. Hace tiempo que no salió una fusión péndulo. Vamos por acá. Uy, estoy hypeado con el Regulus. Exacto, quería. Cuando no lo llamo, el anterior, si estoy viendo el unboxing, decía cada rato: Regulus. Y vamos a ver qué es lo que toca, qué es lo que toca. Tenemos la primera ultra, el dragón de la fusión, predhambriento, un monstruo de fusión, oscuridad más un monstruo de fusión, ¿no? Esta carta se trata como una predaplanta. Una vez por todo, cuando esta carta es activada, carta de efecto rayo, puedes sacrificar un monstruo en cualquier campo con un contador, pero si lo haces, niega la activación. Si esta carta invoca por fusión que controlas, es mandada al cementerio por carta de editor. O sea, puedes seleccionar un monstruo de oscuridad en el cementerio, invoca modo especial. Solo puedes usar el efecto interesante para la Super Poli. No está mal, porque te pide un monstruo de fusión, oscuridad más un monstruo de fusión. Esta carta se trata siempre como una carta predaplanta. No está nada mal. Ahí está, la primera ultra también, ¿eh? La primera ultra. El otro lado supongo que vendrá recargado, porque han salido puras super y una secret. Tenemos acá, vamos a ver qué nos toca por acá, contendiente, Trera, Ash. Y tenemos, ¡bien! El artista mío, Gentruno. Ay, yo quería esta carta, me moría, te lo juro, se lo juro que me muero por estas cartitas. Los artista amigos me encantan mucho, yo colecciono los péndulos y esta es una de las que me gusta. Y no es nada mala, si el artista amigo, el ángel está a su lado en la zona de péndulo y no controlas monstruos o solo monstruos péndulos, puedes añadir a tu mano una carta, ojos anómalos de tu deck a tu mano, o sea, vas a poder agregar otro. Y usar este efecto de artista amigo una vez por turno. Y también cuando se destruye, es interesante, esta no es nada mal, se lo voy a poner acá abajo. Seguimos abriendo, gente, ojalá que venga otro re... Ay, no, acá ya se dobló, ya perdí la carta ya. ¿Se dobló, creo? No. A ver, vamos a ver qué viene. 1, 2, 3. El tapircito. A ver. Chansin, el espiral. Nada mala. El dibujo me encanta. Eso sí. 10 para el dibujo, ¿ah? 10 para... Uy, este para acá y este para acá. 10 para el dibujo. Y la última de este lado. Nos hemos tirado 6 minutos, ¿ah? 7 minutos con toda la presentación, ¿ah? Está bien, tío Rey. Estás que la haces más rápido que antes. Vamos a ver por acá que tenemos. Chum. Y tenemos toro y... Otro dragón mecha naval, nada mal. Y por acá tenemos, este es el nuevo Marauding que todo el mundo ha estado diciendo. El nuevo Marauding, interesante. Y vamos ya a acabar la cajita. O sea, para acabar la caja del unboxing, tenemos por acá. A ver, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué nos prepara este lado? A ver, 1, 2, 3, 4. Y una magia. Enviado erótico, está bonito. Saitama aparece volando, ¿eh? Más que Superman. Por acá, vamos a ver acá qué sale. Nada más, estoy muy feliz por el Regulus. Me faltaría uno nada más. Uno más y soy el hombre más feliz del mundo con los Regulus para el Sky. Para acá. ¡No! ¡Prismática! ¡Bien! ¡Albas! Gracias al Fieri Hobby Center, te amo, Alfieri, gracias de verdad, Alba, Lenatus, el dragón del abismo, no lo puedo creer, de verdad, gentita, una prismática, esto, Dios santo, Alfieri, te amo, de verdad, su madre, una prismática, wow, la voz, una, de ¿qué prismática, Starlight? Su madre, Alfieri Hobby Center, tu display siempre vienen recargados de amor, de verdad, No lo puedo creer. Quiero llorar, de verdad. Gracias al Fierico Vicenter. Te lo voy a poner por acá porque no he traído una mica. No me esperé una prismática, de verdad, gente. No puedo. Tengo que mostrarla. Gracias, de verdad. Te pasaste, Alfieri. Te pasaste. Quería el dragón, ¿ah? Pero no lo quería en prismático, ¿ah? De verdad. No lo quería en prismático. Jamales. ¿Qué tal? ¿Qué tal? En Starlight no lo quería, de verdad. No lo quería en Starlight, pero bueno, así es la vida. Gracias al Fieri, de verdad. Su madre, qué proa. Vamos a seguir abriendo. ¿Ya qué puedo pedir? ¡Oh! La trampa de los Libromancia, de verdad, qué proa. Su madre, quiero llorar al Fieri. Gracias al Fieri, de verdad. Al Fieri Hobby Center, sus displays siempre me mandan, son así sorpresivos. A veces sí o no, por eso me emociono. Por acá está el desplazado Libromancia. Vamos por acá. Y tenemos esto acá.
Y por acá tenemos esto. No, a ver. Y acá, ¿qué sigue? A ver, ya falta una ultra. Ah, faltan dos ultras. Solo me ha salido una ultra hasta el momento, pero un Starlight ya es suficiente. Vamos a seguir abriendo. Ay, caray. ¡Otro diablito! Bien, solo me falta uno. Y el ángel, el diablito, genial. Ya solo falta uno. ¡Buah! ¡Qué emoción, de verdad! No me lo esperaba, de verdad. Vamos a seguir abriendo. Y volteamos por acá. 1, 2, 3 y 4. Tenemos carga Ethereum. Interesantísimo. Carga Ethereum. Esta también va en el faldec de los Ethereum. ¡Pin! Faltan dos ultras. Bueno, ya con la Starlight ya apagó el display y con Revolus suficiente. Pero vamos a ver qué es lo que nos depara el futuro. Vamos a ver. Debería salir una Secret más. ¡Épale! Tenemos esto y... ¡tenemos! ¡Uh! ¡Me tocó Lili, Borea! ¡Me tocó Lili y Revolus! ¡Ah, su madre! El destino me está diciendo, ándrate el deck. Me las están poniendo a los dos, a Ethereum Lili y a Revolus. Y a su madre, ya, este display super paga, la miércoles, al Fury Hobby Center, siempre mandándome los displays recargados de cosas, a su madre, de verdad, gracias al tío Alfieri, de verdad, y voy a dejar su dirección para que puedan ir a verlo, de verdad, comprar sus displays ahí, a la que pro, de verdad, este ha sido super display, o sea, 1000%, si vieron mi cara de felicidad que tengo acá ahorita, o sea, es brutal, gente, Ya acá le abro ya lo que sea, ya este es el pronóstico del tiempo, ¿no? Por acá vamos a seguir abriendo. Faltaría dos ultras, creo, pero ya, ¿qué puedo pedir ya de las ultras? Ah, ya me acordé, la punk, falta la punk, la ultra punk. Vamos. Bueno, acá viene más de los libromancias, que esto sí es lo que yo quiero, porque saben que yo colecciono rituales. Así que ahí está, vamos a seguir abriendo. Y por acá volteamos, chuchón. Y vamos a ver. Y tenemos el Ethereum Coliseum, el campo Ethereum. No está nada mal, gentita, el campo Ethereum. El destino está diciendo que me arme el deck, gente. ¿Qué hago, gente? No sé qué hacer, me armo el deck o no. El destino me está diciendo, tío Reddy, es el momento de armarte Ethereum. Es tu destino, me está diciendo, ¿verdad? Campo Ethereum, falta una ultra, creo. Creo que ya no me va a venir ultra porque creo que el caso de la Starlight Collector que ya... ya reemplazó, de verdad, qué tal cajón de Alfieri Hobby Center, Un saludo para el tío Alfieri. Siempre las sorpresas vienen en Alfieri. Hoy día que no, cuando no esperas nada, te sorprende todo, A ver. Tenemos el dragón inmortal. Ya hay una super rare más. Quedan tres sobres, no creo que ya venga ultra. No, quedan dos sobres. Ya no creo que venga ultra. Ya si vendieran una secret, ya sería recontra brutal, Ya sería brutal. Exclusión, esto. Y por acá. Y tenemos Yakuza, el señor. O creo que ya me salió la tercera o la cuarta ultra. Creo que ha reemplazado el Starlight. Bueno, con esto ya igual me siento muy bien pagado con este display. Wow. Pagó demasiado. Vamos a ver si es la ultra. ¡Bien! ¡Oye, qué! ¡Esta caja está cargada, gente! Me tocó también la que viene a ser la No Funk. ¡Wow! Alfieri, te amo, de verdad. Me has dado todo lo que estaba buscando. Gente, vayan y denle like al Alfieri Hobby Center. Ha salido hasta la que quería, la ultra que quería. O sea, yo creo que cuando no la pido, el destino te lo da, de verdad. ¡Ah! Demasiado broken, gentecita. Demasiado broken. Se lo digo así, de verdad. Espero que les haya gustado este empaquetado porque ha sido brutal. Ya saben, gentita, sigan al Alfieri Hobby Center. Vayan a verlo ya. Porque, de verdad, sus cajitas pagan a mil. Me despido hasta la próxima. Soy el tío Reddy. Recuerden, denle like al Alfieri Hobby Center. Voy a dejar su tienda ahí en los comentarios. Un abrazo para todos ustedes.